Seguimos caminando con nuestra madre ya en este séptimo día de la novena. Nos acercamos a vivir cada día más cerca a esta fiesta nacional, la fiesta del pueblo de Costa Rica en torno a María, en la figura negrita de la Reina de los Ángeles, hallada hace 387 años, aniversario el cual celebraremos este próximo 2 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días por San Francisco de Asís. Salve, Señora Santa, Reina de los Ángeles. Santa Madre de Dios María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo Amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, salve tabernáculo suyo, salve casa suya. Salve vestidura suya, salve esclava suya. Salve Madre suya y de todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles nos hagas fieles. Adiós. Meditamos en este séptimo día de novena, 29 de julio, sobre camino sinodal, elegir juntos la mejor parte. Del Evangelio de Lucas 10:42. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Nos dice San Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, como es conocido también. La promesa de la Virgen quiere despertar en el corazón del hombre ese sentido escatológico, es decir, esa esperanza del más allá, trabajar esta tierra con el alma y el corazón puesto en el cielo, saber que no se instala nadie en ese mundo, sino que peregrina hacia una eternidad. Que las cosas de la tierra pasan, que lo eterno es lo que permanece. Es, ante todo esto, la trascendencia. La Virgen, como la Iglesia, como Cristo, nos ofrece un mensaje trascendente, y esto ya que le da a la Iglesia una originalidad que no la tiene ninguna otra promesa de liberación. Propósito. Me informaré sobre el proceso de sinodalidad en la Iglesia Católica del mundo entero para integrarme como miembro activo de la comunidad. La acción de este día es rezo el Santo Rosario por las intenciones de la diócesis de Ciudad Quesada. Saludamos a nuestra Madre respondiendo a los gozos. Salve, Reina de los Ángeles. Ave Altísima, Señora de los Ángeles, que imploro con el cántico sonoro del amante corazón, salve Reina de los Ángeles. Ave Honor de la República, nobilísima patrona, su esperanza y su corona, su salud y galardón, salve Reina de los Ángeles. Ave tu cándida Regina, rosa bella sin espina, azucena adamantina, que se yergue en el zarzal, salve Reina de los Ángeles. Ave fuente de riqueza para el hombre, luz serena, que la sombra rompe y llena torre escudo celestial. Salve Reina de los Ángeles. Ave estrella de los mares, libra al hombre de la tormenta, de este mundo que se cuenta como náufrago sin fe. Salve Reina de los Ángeles. Ave madre cuyo nombre, que fervientes alabamos, en peligros invocamos de rodillas a tus pies. Salve Reina de los Ángeles. Oración final para todos los días.
Señora nuestra única esperanza, ilumina nuestra mente con el esplendor de tu gracia, purifícala con el candor de tu pureza, cobíjala con el calor de tu presencia, reconcílianos a todos nosotros con tu Hijo Jesús. Desde todas partes de nuestra patria miramos tu basílica en Cartago, como nuestra casa y en unión contigo. Elevamos nuestra mirada y nuestro corazón a Jesús atormentado, de quien nos viene todo el perdón, la paz y el amor. Concede, Negrita de los ángeles, obtener de Jesús una vida santa, un amor profundo y real al prójimo, especialmente a los que más nos necesitan. Y con nuestras palabras y gestos, dar testimonio de que somos cristianos. Gracias, Virgencita de los ángeles, por la salud y el trabajo. Muéstrate, Madre de auxilio de los que lloran, sufren, están enfermos y se sienten solos. Y a todos nosotros concédenos caminar nuevamente a tu regazo, para permanecer en él junto con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como la de la Madre. Haz unir al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros.